Buenas tardes. Ay, no nos pueden decir indelicadezas en el aire. Pero bueno, aquí estamos con... Nico, yo dije, ¿en qué año fue que empezaron a usar tu micrófono así tan interesante? ¿En 1600? Pero muy bien, no puede decir. Señores, el dedo sobre la llaga. ¿Ustedes quieren estar al tanto de todo lo que está pasando a nivel nacional e internacional? Compendio de programas de La Voz del Paco Red. Una red de emisoras a nivel nacional e internacional para que usted esté al tanto de lo que está sucediendo. Y el libro que usted tiene que leer es El Origen y Desarrollo de la Nación Dominicana, del profesor Juan Mariñez. Sí, ya aparece. ¿Quiere uno? Quiero. Correcto. Importante, 800 pesos. Origen y Desarrollo de la Nación Dominicana. Y el otro folleto es la gran tragedia de la República Dominicana, el Concordato. Para que usted conozca los intríngulis de este contrato y la necesidad de eliminar el mismo, porque es ilegal, inconstitucional e ilegítimo. El Concordato, la gran tragedia de la República Dominicana, en una edición Luz más Luz. Y nuestro compromiso con la vida es el compromiso con el INCOR. Hágase un donante voluntario y a la hora de usted morir, si sus órganos están en condiciones, usted puede darle vida de 13 a 15 personas. Hablemos con nuestros familiares, nuestros hijos, nuestra esposa, esposo, sobre la necesidad de convertirnos en un donante voluntario y incorporarnos como a los países que ya han hecho ley donde todos somos donantes. Importante, el futuro de la humanidad, entre otras cosas, la ciencia, la salud, depende de los donantes de órganos, sobre todo en países como estos, donde todavía la tecnología y el avance del desarrollo de células, de los que se ha hecho con las células madre, ya podemos hacer órganos, pero todavía estamos un poquito distantes de esto. Y todavía el hecho de donar a nuestros familiares implica menos riesgo que otra cosa. Así que se hágase un donante voluntario. Y la Barrigol, nosotros seguimos la lucha con la Barrigol. Todavía el gobierno dominicano no ha recibido un centavo. Está en el Congreso, no se ha ratificado el contrato. Bueno, pero el gobierno logró sacar del la prensa lo que es la Barrigol. Nosotros seguimos exigiendo que se haga una realidad y sobre todo que sea retroactivo con los envíos, las exportaciones de nuestro oro que ha hecho la Barrigol violando la ley y con la complicidad de este gobierno. Y la Loma Miranda, nosotros seguimos desde aquí demandando nuestra voz, que conjunto con otros sectores establecen la necesidad de mantener a Loma Miranda como un pulmón y como un parque nacional, que de las medidas que van a impedir que la Falcon Bricks la reclame para la explotación. Es decir, que demandamos nuevamente que la Loma Miranda sea convertida en un parque nacional. Miren, el escándalo de la iglesia cada día es mayor y qué bueno que los medios de comunicación y las personas se atreven a hablar de este escándalo, algo que mucha gente no le gusta, pero es una realidad y que hay que enfrentarlo. Y que hay que enfrentarlo y debe ser enfrentado con el peso de la ley, no de otra manera, sino con el peso de la ley. Y son reveladoras las declaraciones dadas por el diácono Francisco Javier Osis Reyes. Francisco Javier Osis Reyes, quien ha confesado que ciertamente él era el marido, de los maridos que tenía Hueso Losky, él era uno de ellos. Y que ambos, después de embriagarse en vodka comprado con el dinero suyo y mío, porque el Estado le da a la Iglesia Católica dinero para que hagan lo que quiera. En este momento lo hacía para que dos pendejos sinvergüenzas, uno dominicano y otro extranjero, bebieran vodka y después tuvieran relaciones sexuales. Pero no solamente eso, ha dicho este Osis Reyes, el diácono, ha dicho que mantenían relaciones sexuales, sino que él era el responsable, entre otros, de buscarle niños a Hueso Losky para que violara sexualmente. Pero lo más revelador no es eso, señores, que ya todos lo conocemos, sino, y voy a leer textualmente, según el diácono, no había revelado la verdad porque confiaba en que el embajador del Vaticano usaría su influencia para sacarlo de la cárcel. También afirmó que la iglesia le prometió resolver su caso, lo cual le hizo mantener la esperanza cuando en junio pasado fue enviado a prisión
por un año como medida de coerción, porque este diácono también fue acusado de violar a una niña. Esa es la realidad de esa iglesia. Esa es la realidad. No solamente el hecho de que hayan estas personas pederastas, sino el encubrimiento, que es lo peor y lo que nosotros hemos denunciado. Y amplios sectores de la sociedad y del mundo ha denunciado el encubrimiento de esta iglesia, pagando millones de pesos y usando su influencia para impedir que estos casos, que a diario se dan con sus niños, con los niños de ustedes, los creyentes que lo llevan allá, sobre todo niños pobres, sobre todo los niños pobres, con el chantaje que hacen estos sinvergüenzas, estos violadores, estos criminales. Y la iglesia lo apoya, la iglesia lo encubre, la iglesia lo traslada, porque estas actividades de Wesolowski la conocían todos en la iglesia, la conocían. Todos en la iglesia lo conocían, los organismos de seguridad lo conocían y se lo habían dicho al cardenal, al alias cardenal. Y este, de manera hipócrita, como demostró ser, que es un hipócrita y un hablador y un mentiroso y un charlatán, lo encubrió. Y no fue tanto hasta que se dio esto a conocer a la luz y el repudio fue tan grande. Y la ola de protesta, la ola de protesta que se generó a nivel nacional e internacional fue tan grande que, de manera hipócrita, porque es un hipócrita este cardenal, un hipócrita que no trabaja y que vive bien a costa de ese concordato, se atrevió a decir que fue él que lo denunció, siendo mentira. Porque si él lo hubiera denunciado, tenía que someterlo a la justicia. Y eso fue encubrir su huida. Encubrir su oída, lograr que se fuera, utilizando las influencias que tienen en Palacio y en este gobierno y en todos los gobiernos, porque eso es lo que hace la iglesia, no otra cosa, señores, no otra cosa. Eso es lo que hace esta iglesia, apoyar estas vagabunderías, estos crímenes, y a eso es lo que nos oponemos. Y por eso demandamos que este concordato sea eliminado, porque esto, según nuestra constitución, que está por encima de toda creencia, es un estado laico. Y es un estado laico porque debe responder y respetar todas las creencias religiosas y las no creencias. Las no creencias también hay que respetarlas. Y como estado no puede estar atado con una religión, expresión del medioevo, cuando era la voluntad, supuesta voluntad de Dios que guiaba al gobernante. En este momento, luego de la Revolución Francesa, el poder proviene del pueblo. Y a eso es lo que nosotros demandamos, con energía, con críticas duras. Porque no podemos permitir que esto pase solamente de una denuncia, señores. Porque no es la primera vez que esto sucede. Sucede en varias ocasiones, aquí y fuera del país. Y ya basta de que sean solamente denuncias y hay que pasar a la acción. Sí. Normalmente yo nunca me meto en la sección tuya, pero una crítica que te hacen a ti la mayoría de la gente, y que yo corroboro con eso también, es que tú generalizas. Porque ciertamente han habido, por ejemplo, en esta oportunidad, padres, diáconos, etcétera, que han hecho estas barbaridades, pero no todos son iguales. Entonces, pero tú globalizas. Correctamente. Yo te pregunto a ti, ¿cuál diácono, cuál padre, cuál sacerdote, cuál miembro de la iglesia tú lo has oído denunciando esta situación con usted? Ninguno. Es que, o sea, es pues probable que no son todos sodo pederastas, ¿verdad? Pero es que todos lo apoyan con el criterio y el argumento. No, es que en todos los lugares hay gente mala, ¿no es verdad? No, espérate. Porque si hay, por ejemplo, comunicadores que no están haciendo su ejercicio con honestidad. Correcto. El que yo no lo denuncie no quiere decir que yo lo estoy apoyando. Pero sí tiene que denunciar la honestidad del trabajo y con tu ejemplo. Ser honesta. Claro. Entonces, está bien que tú de manera individual no lo hagas, pero de manera colectiva la asociación debe hacerlo. Y la iglesia no tiene ninguna posición
clara, firme y definida en torno a la operedad. Pero muchos de ellos han pronunciado que le da vergüenza y que es una vergüenza para la iglesia. ¿Y qué acción han tomado? Bueno, se supone que no, en la realidad no han tomado ninguna acción, Judith. Esa es la crítica que nosotros hacemos. Porque tú crees que es justo que hayan apoyado a Wasolowski y se haya ido. No. ¿Tú crees que el padre de Juncalito se haya ido sin que lo conociera la iglesia y sin saberlo yo? Claro que no. Es con la complicidad de esa cúpula religiosa y de todos ellos. O sea, no solamente es que es cierto, porque en los conglomerados hay diferentes accionarios y tú no puedes responder por todo. Pero como política, tú tienes que tener una política definida. Y la iglesia lo que ha hecho es pagar y usar su influencia para que no sea sometido a la justicia. No es otra cosa. Por lo tanto, todos esos cantos de sirena son hipócritas. Hipocresía. Son hipocresía. ¿O tú crees que lo que dice Agripino no es por hipocresía? Es por la lucha, es por sinceridad. Es por la lucha de intereses que tiene con el cardenal. No es otra cosa. Por la lucha económica de intereses que tiene con el cardenal. Entonces esa iglesia no tiene una postura seria y firme en contra de esos pedófilos. Lo han apoyado. Si no, busquen los millones de dólares que ha pagado esa iglesia en Estados Unidos, donde los curas han sido la justicia para lograr acuerdos extrajudiciales con la familia. Entonces la iglesia católica no tiene calidad moral, ninguna calidad moral. En ninguno de esos sermones que hacen los domingos han tenido una posición seria y firme. Y dentro de la iglesia no hay un movimiento para desterrar, porque ellos saben quiénes son los pederastas. Ellos lo saben bien. Y saben sobre todo que manteniendo el celibato, que es una postura económica, que no es de otra cosa, es una posición económica. Evitar que la iglesia, con los millones que tienen, los hijos de los curas que tanto tienen, puedan exigir en justicia su herencia, mantenga eso, será un caldo de cultivo de todos esos homosexuales y pederastas, ciertamente en violación y en descaro, y que desdice mucho de la supuesta actividad moral que ellos dicen predicar. Miren, el Comité de Ciudadanos por la Transferencia de Moca, la Transparencia de Moca, en que entre otras cosas hemos sometido una acción judicial en contra del contrato que tiene el ayuntamiento con la GSM. Y que la semana pasada aquí se discutió mucho, vino Benigno y vino el abogado. Luis, espérame. Sí. ¿Tenemos llamada hoy? Luis, ¿y a quién tenemos? No te toca llamada hoy. Pero doña Milagros me dice que te quiere decir doña algo. Doña Milagros de la Unión de Juntas de Bien. Y pues vamos a hacer una violación con esto. Vamos a darle paso a doña Milagro. Doña Milagro, buenas tardes, adelante. ¿Y por qué no llamo por otro lado? No la consigo. Yo quiero decirle que nosotros, cada uno de los católicos prácticos, estamos en desacuerdo rotundamente en contra de un anuncio de un sacerdote que haga eso con niños. Pero hasta que no existió la prueba, no se pudo denunciar. Ahora mismo, yo no puedo denunciar que ningún sacerdote esté haciendo eso, porque no tengo prueba. Ahora, lo del nuncio y lo del polaco de Juncalito y lo del Johnny de Jarabacoa, de Constanza. Sí, ya hubo pruebas, gente que dijeron, a mí me lo hicieron, a mi hijo me lo hicieron, y eso es lo que pasa. Pero esté claro, doctor Luis, que nosotros nos avergonzamos y queremos que vayan a las rejas esos sacerdotes con ese rol de educador, de de alma, que se toma a hacer esa vagabundería. Todo el mundo está en contra de eso. Lo que pasa es que hasta que a ti no, tú no veas, tú no puedes decir que una gente te derrata, que una gente está robando. Eso es lo que pasa, que hace falta la evidencia para uno realmente ponerse en contra de una situación. Pero que estamos en desacuerdo. Jesucristo no acepta eso. ¿Y cómo uno va a permitir ir en ese celibato? Los sacerdotes ahí lo visitado, sabiendo que no van a tener ni una familia, ni una novia, ni unos hijos. El que se entra sacerdote actualmente, porque yo estoy de acuerdo de que lo dejen en libertad. Un sacerdote que sea casado si quiere, un sacerdote que sea célibe si quiere, pero que deje en libertad. Pero hasta tanto, el que entra sacerdote debe saber que es un compromiso ser célibe. Gracias. Gracias, doña Milagro. Gracias, doña Milagro, pero qué pena que usted me diga eso. Si usted ha sido una reconocida luchadora en contra del narcotráfico y usted ha denunciado el narcotráfico en todos los barrios nuestros y usted ha dicho que hay narcotraficantes y el argumento de la justicia, eso que no lo he visto,
Entonces, no, no es así. Doña Milagros, no, no es así. No es verdad. La iglesia conoce todo el accionar de sus curas, de todos. De todos. Yo no digo que los católicos, en el caso suyo, como es católica, no estén de acuerdo. No, claro, yo creo que todavía deben haber algunos católicos que no están de acuerdo. Lo que nosotros hemos criticado es el papel de esa iglesia que, sabiendo eso, lo ha apoyado. Porque yo le pregunto, doña Milagro, ¿cuántos curas presos hay? Uno ahora, el diácono. Y usted verá que sale. Y uno en La Vega hay preso ahora. Y querían sacarlo. No, y lo sacaron. Y lo sacaron la iglesia. Lo sacó la iglesia, que violó a una niña de 15 años. Es la actitud de esa iglesia de apoyar esa sinvergüenza, lo que nosotros criticamos. ¿Por qué la iglesia no se propone hacer un viacrucis, hacer toda una campaña? Propónganlo. Propónganlo. Es que no, es que esa iglesia apoya esa y estimula esa vagabundería. La estimula y la apoya con su accionar. A cada día lo hace. ¿O no conocen las correrías de Agripinos? Que no es pedófilo. Que no es pedófilo. ¿O no conocen las correrías del cardenal? Que tampoco es pedófilo, es cierto. Pero que viola lo mismo que usted dice. Que saben que no pueden tener una novia, que pueden tener una mujer. ¿O no conocen la iglesia, las anderías de Benito de la Rosa Carpio? Estuvo en Higüey y sigue siendo en Santiago. Porque es muy fácil. El coronel, que es el marido de él, está ahí. Entonces, doña María, doña Milagros, la iglesia conoce de todas las actividades de sus pederastas y homosexuales. Lo conoce todos. Y saben dónde y cómo lo hacen. Y no tienen una actitud crítica y en contra de esa actividad que degenera en violación de niños y de niños menores. Niños obviamente menores, niños de escasos recursos económicos. Nosotros estamos sometiendo una serie de acciones para someter, valga la redundancia, al juez José Inocencio Namías, que se cree que está por encima de la ley. Y Namías, tú no estás por encima de la ley. Tú tienes tu expediente hace 2 meses ahí en tu escritorio y tú no quieres, por las razones que fueran, incapacidad, complicidad, temor, soborno, porque estés sobornado, por la razón que fuere, tú no quieres hacer justicia. Y nosotros estamos demandando a hacer justicia. No es otra cosa. Y tú eres juez. Y tú aceptaste tu posición. Y si tú no tenías experiencia en esta, debiste decir que no, que esa no era tu área. Pero tú aceptaste la nominación que te hizo la Suprema. Y por lo tanto, nosotros a partir de hoy comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es enviar una carta a la Suprema Corte de Justicia. Y a los medios de prensa denunciando que tú estás denegando la justicia. Que por más de 1 año y medio tú has denegado la justicia en tu obligación, porque es tu obligación evacuar una sentencia, la que fuere, la que tú entiendes, no en función de tu convicción, sino en función de las pruebas que nosotros hemos sometido. Porque el nuevo código no es partir de la íntima convicción, es de las pruebas que nosotros hemos sometido, es que tú tienes que decir si estás de acuerdo o no, si cuál es tu parecer. Es eso lo único que te estamos pidiendo. No es otra cosa, no es una cátedra, es una actitud responsable con que tú libremente elegiste ser y tú quisiste ser juez. Y como juez tú tienes que evacuar sentencia. Y nosotros entonces vamos a forzar a que tú evacúes una sentencia. Nosotros no queremos que sea a favor nuestro, que tú evacúes una sentencia. Para que el pueblo conozca cuál es tu posición como juez. Y está bueno ya de hacer la burla y de hacerte los oídos sordos y hacer indiferente y poner letreros en tu oficina diciendo que no va a recibir a nadie. Eso no. Usted no es independiente. El sueldo suyo lo pagamos nosotros. Lo pagamos nosotros los ciudadanos. Y usted es un irresponsable y ha actuado con irresponsabilidad. Y es momento ya de que usted se ponga los pantalones. Si fue que terminó de evacuar, pues tiene que ponérselo. Tiene que ponérselo. Y de negar la justicia, lo que le da la potestad a nosotros es hacer otras actividades. Responsable de lo que pueda pasar, porque tú tienes que evacuar una sentencia. Tienes que evacuarla porque es tu responsabilidad. Y nosotros iniciamos y vamos a mandar una carta a la Suprema Corte de Justicia con copia a la Asociación de Jueces, al Colegio de Abogados y a la Asociación de Abogados de Moca, que también se han quedado callados con esta situación por temor para que después cuando le toque un caso con él no le falle en contra.
gestionar entrevistas con los medios nacionales, locales y nacionales. Y vamos a convocar con vigilias. Y te vamos a poner una guagua anunciadora, 3 horas diarias, pidiéndote que tú evacúes la sentencia. Porque de alguna manera tú tienes que decir algo. Y nosotros lo único que queremos es que te hemos apoderado, como dice la ley, de un expediente y que tú tienes que decidir, porque después se quejan de que se toman la justicia por sus manos. Y actuaciones como la tuya es que justifican los crímenes que se hacen en muchísimas ocasiones a supuesto delincuente. El miércoles estaremos de nuevo con ustedes, con el dedo sobre la llaga.